Welcome to the third and last session of our brief history of visual effects. Today we'll pick up from our last class and review the most innovative films throughout the 90s and up to 2010, where our class will stop and where you will have to continue further and write a short essay about five movies that have innovated from since. This essay has a maximum of 3 pages. Plus the front cover, and can have images that illustrate your findings. You can write just a short paragraph or two about each movie, just like we did in class. The focus should be the innovation your selection of movies exemplifies. We still have some good movies to review, so let's continue with our class. Bienvenidos a la tercera y última sesión de nuestra breve historia de los efectos visuales. El día de hoy continuaremos de donde nos quedamos en la última clase y vamos a repasar las más innovativas películas de los 90s y hasta el 2010, donde nuestra clase se va a detener y donde ustedes van a tener que continuar más allá y escribir un corto ensayo acerca de 5 películas que hayan innovado a partir del año 2010. Este ensayo tiene que tener un máximo de 3 páginas, además de la portada donde venga su nombre y su matrícula. Y puede tener imágenes que ilustren aquellos datos que hayan ustedes encontrado. Ustedes pueden escribir nada más un parrafito o 2 parrafitos pequeños de cada película. Y el enfoque debe ser sobre la innovación que esas películas hayan tenido al respecto de los efectos visuales. Esta tarea me la pueden entregar en Word o en PDF y yo indicaré la fecha exacta en un correo en que tiene que ser entregada esta tarea. Aún tenemos varias películas que revisar, así que vamos a continuar con nuestra historia de los efectos visuales. En nuestra última clase vimos esta película de Tin Toy, este cortometraje de Tin Toy, que dijimos que era precursor del cine, del entretenimiento tridimensional y de animación digital. Ese mismo año, de hecho, se estrena ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 1988, que es una película que le rinde tributo precisamente a todas esas caricaturas realizadas en la época de oro del cine animado hollywoodense. Esta película le ganó el Oscar por el mejor logro en efectos visuales, arrebatándole este galardón a Willow y a Duro de Matar. Fue un esfuerzo coordinado producido por Disney, live action por Robert Zemeckis y animada por Richard Williams. Richard Williams es el escritor de nuestro kit de sobrevivencia del animador, un libro que cualquier persona que se quiera dedicar a la animación tiene que conocer. Es una mezcla de animación y live action filmada como un tributo al panteón de personajes de Disney, Warner Bros. Y MGM, así como otros estudios de animación de los 1940s. La animación digital incluyó sofisticadas texturas, iluminación y sombras para hacer que los dibujos 2D parecieran 3D y realistas al interactuar con objetos del mundo real y personas. Vamos a ver un fragmento de Roger Rabbit. Y bien, Roger Rabbit es una animación precursora de la animación digital. Es una animación aún hecha a mano, pero enriquecida de manera digital, precursora
de lo que vendría en el futuro. En 1989 se estrena esta película que se llama El Abismo. Los efectos especiales de Industrial Light and Magic llevaron a este film épico de James Cameron al reconocimiento con un Oscar, venciendo a Las aventuras del Barón de Munchausen y Volver al Futuro parte 2. Los efectos visuales subacuáticos, especialmente en el extraterrestre acuoso de cuerpo de serpiente, son los primeros en usar agua CGI. A su vez, este fue el primer personaje 3D generado por computadora, por lo que es probable que venga en el examen. El film mostró compositing realista y convincente de CGI 3D con live action de 70 milímetros. La secuencia del alienígena de alrededor de 75 segundos requirió 8 meses de trabajo. It began 2 years ago in an unfinished nuclear power plant. It became one of the most challenging motion pictures ever made. And on August 9th, the most original adventure of the summer will begin at theaters everywhere. From James Cameron, the writer and director of The Terminator and Aliens, comes The Abyss. Probably shouldn't have married her then, huh? Hang on, gentlemen. Here's a bottomless pit, baby. 2.5 miles straight down. And he sees hate and fear. You have to look with better eyes than that. Talk to me, bud, please. Do you hear me? He's coming up fast. El abismo es probable que venga en el examen, puesto que es el primer personaje 3D generado por computadora en un film hollywoodense. A continuación tenemos Robocop 2 de 1990. Si se fijan, Robocop 1 no salió, salió nada más Robocop 2. ¿Por qué? Porque Robocop 2 fue la que sí innovó en efectos visuales. Esta película del director Irving Kirchner demuestra el primer uso de marionetas digitales para crear la cara de un personaje. Los movimientos faciales del villano convertido en robot fueron manipulados en tiempo real, en lugar de renderizados o comandos preprogramados. Esta fue la primera vez que hubo una actuación en tiempo real de un personaje virtual. Esto ya sería muchísimo más adelante, más adelante utilizado en Avatar extensamente. Las actuaciones eran realizadas en el mismo momento de la actuación por los actores que cuyo movimiento fue trasladado a los personajes virtuales de Avatar.
Esta fue la primera vez que yo ocurrió y por ello es probable que también venga en el examen. Bien, a continuación vamos a ver un fragmento de Robocop 2. Es el primer personaje, la primera marioneta, el primer uso de marionetas digitales es este personajito que vemos aquí. Robocop, 1990. 1991, Terminator 2, Judgment Day. De James Cameron, el mismo director de Aliens 2, de Titanic. Esta fue la primera película con efectos de morphing múltiples y de movimiento humano simulado natural y realista. Fue la primera en utilizar PCs, computadoras personales, para crear los efectos visuales, en lugar de aquellas computadoras gigantescas o supercomputadoras que habíamos visto en las producciones anteriores, esta comenzó ya a utilizar las computadoras de casa. El letal cyborg Terminator T-1000 fue el primer personaje principal generado por computadora, lo cual también lo hace pregunta de examen. Podía hacer morph y convertirse en cualquier personaje u objeto. Esta misma tecnología de morphing se utilizó más tarde en el mismo año de 1991 en el video de Michael Jackson, Black or White, dirigido también por John Landis. Three billion human lives ended on August 29th, 1997. The survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day. They lived only to face a new nightmare, the war against the machines. En 1992 se estrena Death Becomes Her, o La Muerte le sienta bien, me parece que se llama en español, de Robert Zemeckis. Le ganó el Oscar a Alien 3 y a Batman Returns del mismo año. Esta película muestra piel fotorrealista CGI para unir un cuerpo a una cabeza mediante un cuello digital. Los efectos CGI fueron usados en la escena en que la actriz Meryl Streep tiene la cabeza torcida y el cuello estirado. También en la que Goldie Hawn tiene un hoyo en el abdomen y muchos otros efectos inquietantes. Esta película es de dos mujeres que toman el elixir de la vida eterna, pero son tan enemigas que se matan la una a la otra. Es una película muy interesante, muy buena, se la sugiero para un buen fin de semana. Vamos a ver un pedacito de esta película y sus efectos visuales. Ah.
En 1993 se estrena Jurassic Park. Es una mezcla del uso de animatronics y CGI. Dinosaurios fotorrealistas con texturas de piel y músculos. Se desechó la idea de trabajar con animación stop motion únicamente. De los 14 minutos de escenas donde aparecen dinosaurios, 4 minutos son CGI. Jurassic Park marca el cambio de los efectos fotoquímicos a los efectos digitales, ya de manera generalizada en el cine. Vamos a ver un fragmento de Jurassic Park. I own an island off the coast of Costa Rica, and I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. What kind of park is this? Living biological attractions so astounding that they'll capture the imagination of the entire planet. It's a dinosaur. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. To open next year, that is if the lawyers don't kill me first. What species is it? It's a velociraptor. The park will open with the basic tour you're about to take. Don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. These are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, have just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea what to expect? Hey, what'd I touch? I didn't touch anything. We stopped. Anybody hear that? It's a, it's an impact tremor is what it is. Maybe it's the power trying to come back on. What the hell, what the hell, what the hell? Fences are failing all over the park. Are you hearing this? The shutdown must have turned off all the fences. I'm fairly alarmed here. Hold on to your butt. Oh, no. Jurassic Park back online. Yeah, that's nice. Gotta go. Come on. We gotta get out of here. The only thing that matters now are the people we love. Which is just a delay. That's all it is. All major theme parks have delays. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. En el mismo año, 1993, se estrena El extraño mundo de Jack, The Nightmare Before Christmas. Considerada la obra maestra de Tim Burton, utilizó sistemas de control de movimiento en las cámaras, lo que vimos que era el MoCo, el sistema computarizado de movimiento de cámaras. Los títeres fabricados de complejas armaduras de metal cubiertas de espuma de látex fueron manipuladas cuadro por cuadro en sets miniaturas reales. Esta película tomó 3 años en completarse. Docenas de animadores lograban completar un promedio de solo 60 segundos por semana para realizar los 24 cuadros que toma un segundo. Toda una proeza técnica, vamos a verla.
Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go. To a place where every day is Halloween and every night, Jack Skellington. I am the Pumpkin King! Dreams of something different. What is this? It's someplace new. Jack, look out! What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack the Scissors Cutter! What is this? Haven't you heard of peace on Earth and goodwill toward men? Touchstone Pictures presents the enchanting story of two very special dreamers and the holiday spirit that brought them together. From the imagination of Tim Burton comes The Nightmare Before Christmas. And what did Santa bring you, honey? En 1994 se estrena La Máscara. Esta película del director Chuck Russell combinó live action con caricaturas compuestas en el cuadro. Marca el primer caso en que un artista de efectos visuales convierte a un actor en un personaje fotorrealista mediante el uso de CGI. Es un tributo a la animación de Tex Avery, Tommy Jerry Droopy, en la edad de oro de la animación. Vamos a ver un fragmento de La Máscara. Bien, esa es La Máscara de 1994. En 1995 se estrena Gasparín, Casper, dirigida por Brad Silverling. Esta fue la primera película en que el personaje principal fue totalmente digital. 40 minutos de la película, por lo que seguramente vendrá en el examen. La traslúcida imagen CGI del fantasma amigable fue el primer personaje hablante completamente sintético, con una personalidad natural y que expresa emociones. Veamos un fragmento de Gasparín. Muy bien, el mismo año se estrena Toy Story. Toy Story comienza toda una era de películas tridimensionales animadas del director John Lasseter. Esta fue la primera película 3D hecha enteramente por computadora, una colaboración entre Pixar y los estudios Disney. Sergeant? Yes, sir. Establish a recon post downstairs. Code Red, repeat. We are Code Red. Recon plan Charlie. Execute. Move. It's a big one. Walt Disney Pictures presents a totally new animated motion picture event. Star Command, come in. Do you read me? The story of two toys. There seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah. Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. Ah! Ah!
am Buzz Lightyear. I come in peace. You are a child's plaything. You are a sad, strange little man. And playing by their own rules. Draw. Fuck me again. I don't like confrontations. Buzz, look, an alien. Where? You're mocking me, aren't you? Oh, impressive wingspan. Very good. Oh, what? You can't fly. Yes, I can. Can't. Can't. This holiday season, the adventure takes off when toys come to life. To infinity and beyond. Toy Story. Look out! El año siguiente se estrena El Día de la Independencia. Esta película de Roland Emmerich, de desastre, fue la ganadora del Oscar venciendo a Twister, que es una película de tornados, y Dragonheart, ambas de 1996. Un remake no oficial de La Guerra de los Mundos de 1953 muestra un platillo volador gigante, la destrucción de la Casa Blanca. El trabajo de CGI incluye aviones de combate, escombros, alienígenas, misiles y bolas de luz. Veamos un... Este video a continuación, por alguna razón, me parece muy satisfactorio. Esto está hecho también con el Golem Crowd. Y bueno, estos programas requieren de un conocimiento también de programación, de algoritmos, de... no son realmente así sencillos de utilizar. Las animaciones se tienen que hacer y después programar cuándo tienen que tener ese tipo de comportamiento. En fin, pero los resultados son únicos. Se pueden hacer cosas que no se pueden hacer como efecto en cámara únicamente, son ya efectos de postproducción más avanzados. Y bueno, todo esto, esta tecnología fue introducida en Starship Troopers en 1997.
Del mismo año, Titanic, nuevamente de James Cameron, es la ganadora del Oscar, venció a Starship Troopers y al mundo perdido de Jurassic Park. Esta película de James Cameron es la tercera más cara de la historia. La número uno fue Piratas del Caribe on Stranger Tides, y la número dos es Piratas del Caribe at World's End. En este drama épico histórico, las computadoras fueron usadas para crear pasajeros digitales en la cubierta del barco, el lanzamiento del barco, el cuarto de máquinas del Titanic, los vuelos del helicóptero, la transición entre los amantes en el barco transformada en una toma subacuática y la transición del iris de la joven Rose a la Rose viejita. Imágenes generadas por computador y modelos fueron utilizados para mostrar al barco meciéndose en las olas, rompiéndose por la mitad y hundiéndose en el trágico final en aguas aumentadas en postproducción. Veamos un fragmento de Titanic. En 1998 se estrena Hormiguitas, Ants, dirigida por Eric Darnell y Tim Johnson. Después de Toy Story de 1995, esta fue la segunda película animada producida por DreamWorks, precediendo al estreno de A Bug's Life de 1998, que fue la tercera de Disney y Pixar por 7 semanas. Esta fue también la primera película en mostrar más de 10.000 personajes animados individualmente en varias escenas de multitudes. Fue la primera en simular agua y sus propiedades, agua digital. Hormiguitas en 1998. Dominio del narrador, cuando la fuga de gas de la estufa es encendida por una chispa en el compresor del refrigerador. Veamos un fragmento de Fight Club. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder what kind of diamond set defines me as a person. This is your life, and it's ending one minute at a time. I pray for a different life. So, I make in the same soul. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Okay. It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. After Fight Club, we all started seeing things differently. You're gonna have to keep me up all night. And she ruined everything. You're not into her, are you? No, God, not at all. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be movie gods and rock stars, but we won't. He had a plan. To what purpose? In Tyler we trusted. I gotta take Fight Club up a notch. Each one of you has a homework assignment. You're gonna start a fight with a total stranger. That's not necessary. You're gonna lose. That hurt. For a way to change your life. You got it. I'm stopping this. It's already done, so shut up. What kind of sick game are you playing? Oh my God. Where is my mind? Where is my mind? This is too much. In the end, you will thank me. Whoa! Whoa! El Club de la Pelea. En 1999 se estrena The Matrix, de los hermanos o hermanas hoy en día Wachowski. Esta dinámica película de ciencia ficción orientada a la acción combinó varios efectos visuales innovadores, efectos que comprenden el 20% del film. Le ganó en los Oscars a Star Wars Episode I, The Phantom Menace y Stuart Little, también de 1999. Esta película muy popular
imaginativa y asombrosa visualmente, hace referencia a elementos prototípicos de la cultura de la tecnología del siglo XXI, como el hacking y la realidad virtual, incluido el concepto de esquivar balas. Los efectos especiales llamados Flow Mo y Bullet Time, que veremos un poco más, más a detalle, acción circular en cámara lenta, fueron creados suspendiendo a los actores con cables, el uso de motion capture, mocap, y la grabación mediante cámaras fijas desde múltiples ángulos y el posterior tratamiento CG. Otros efectos incluyen el detenerse del tiempo, balazos, escalado de paredes, fondos virtuales, monstruos biomecánicos con tentáculos llamados centinelas y peleas de kung fu en el aire. Veamos un fragmento del corto de la película The Matrix. Ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. What is the Matrix? It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. You are a slave born into a prison for your mind. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague. And we are the cure. So you're here to save the world. I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through. It seems that you've been living two lives. I've seen an agent punch through a concrete wall. Men have emptied entire clips of them and hit nothing but air. Everyone who has fought an agent has died. But where they have failed, you will succeed. So what do you mean? Guns. Lots of guns. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Mr. Anders! What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. Trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Los efectos de cámara lenta y de cámaras que van alrededor del personaje y eso son hechas con un círculo de cámaras, muchas camaritas puestas en un círculo. Y todas toman, por ejemplo, si el personaje está congelado y la cámara gira alrededor de él, todos toman un solo fotograma a la vez. Y después, si uno reproduce a 24 cuadros por segundo cada una de las cámaras, pues da de ese efecto, ¿no? O pueden estar en una rápida secuencia que puede moverse un poquito el personaje. Todas esas tomas son hechas con un círculo de cámaras. Aquí se ven los círculos de cámaras que se utilizaron en Matrix. Aquí están todas estas cámaras, cada uno es un fotograma. Y bueno, hay asistentes en trajes croma también para poder ser borrados en postproducción. Las tomas, los fotogramas se hacen en secuencia o se hacen en el mismo tiempo y después son reproducidos en secuencia. Pero esto no es un efecto que sea nuevo, ya hay un video anterior. Ya en 1985 el videasta Zbigniew Brzezinski
había hecho un video para el grupo Accept. Es un video de metal que había utilizado exactamente este mismo principio. Sin embargo, él había utilizado cámaras de video de su tiempo, que eran unos aparatos mucho más grandes. Para Matrix utilizaron unas cámaras más pequeñitas, análogo a las GoPro. Entonces, como son unos cuerpos más pequeñitos, pueden ponerse más juntas y hacer un movimiento más fluido. Pero, sin embargo, bueno, el video de Accept Midnight Mover utiliza este mismo principio. Veámoslo. Muy recomendable también. El Hombre Invisible del año 2000, esta película de Paul Verhoeven, quien hizo también Starship Troopers, de ciencia ficción, fue la primera en mostrar un modelo del cuerpo humano anatómicamente correcto y totalmente funcional. En este caso, el cuerpo del actor Kevin Bacon, quien prueba un suero de la invisibilidad que lo vuelve loco. Se usó un traje croma para añadir los efectos visuales. En algunas tomas solo se percibe el hombre invisible por el agua o la sangre que le cae encima. Good morning, sir. Good morning, Ed. Your team's in early today. Something special going on? Sorry, Ed. You know the rules. If we're gonna move forward, this is the next logical step. I'm ready for you. Are you sure? Positive. Here goes nothing. Sebastian? Are you in here? So, what's it like being a ghost? Ghosts are dead. I'm very much alive. The question is, what would you do if you knew you couldn't be seen? Bien, y pasamos al año 2001 con inteligencia artificial, Artificial Intelligence. Esta fábula estilo Pinocho de Steven Spielberg se usó CGI, para representar el mundo 2000 años en el futuro, en el personaje del Hada Azul y un oso Teddy, así como en cuantiosos robots y escenarios aumentados digitalmente. When's your birthday? I never had a birthday. His name is David. I feel it. That's creepy. Whoa, that's so real. In a distant future, in an age of intelligent machines, he is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans
and machines. I'm a boy. You are a real boy. At least as real as I've ever made one. Bien, El Señor de los Anillos llegó a barrer con los premios en la Academia. Ganó consecutivamente en 2001, 2002 y 2003 con esta trilogía le ganó a Artificial Intelligence, que acabamos de ver, a Pearl Harbor, a Spider-Man, a Star Wars Episode 2, Attack of the Clones, a Master and Commander, The Far Side of the World, y a Piratas del Caribe, The Curse of the Black Pearl. Utilizó escenarios virtuales, personajes virtuales, mocap, fuego, agua, humo virtuales, captura de movimiento facial, inteligencia artificial en las peleas entre miles de personajes CG, etc. Utilizó todo el arsenal completo esta trilogía de El Señor de los Anillos. Seguramente esto va a venir en la como prueba de examen, que trilogía ganó consecutivamente 3 veces el Oscar. Y vamos a ver un fragmento de El Señor de los Anillos, una compilación de estas 3 películas del director Peter Jackson. Legend became myth, and some things that should not have been forgotten were lost. It's wonderful to see you, Gandalf. Sam, ask Rosie for a dance. Go on. This is the One Ring, forged by the Dark Lord Sauron. Is it only this ring to cover all the lands of darkness? What must I do? The ring must be taken deep into Mordor and cast back into the fires of Mount Doom. Sauron's forces are already moving. Come on, Frodo! They will find the ring and kill the one who carries it. You have my sword. And you have my bow. And my axe. You carry the face of his own little one. We're coming too! Mr. Frodo's not going anywhere without me. You will face the evil, and you will defeat it.
Let's face it, Mr. Frodo. We're lost. We're not alone. For ourselves, but we can give Frodo a chance. You come to it at last. Y como habíamos dicho, una producción de una magnitud que no se había visto desde 1916 con D.W. Griffith y Intolerancia. Esa película que vimos que tenía diferentes códigos de colores para las diferentes épocas. Una historia que ocurría en diferentes épocas y representada con diferentes colores cada época y que se veían escenarios bíblicos con miles de caballos y miles de actores. En el 2003 no ganó el Oscar, ganó el Retorno del Rey del Señor de los Anillos, pero aún así no quiere decir que, como habíamos dicho, que no sea innovadora. Los Piratas del Caribe, The Curse of the Black Pearl, del director Gore Verbinski, utiliza efectos generados por computadora utilizados para un asombroso efecto cuando la luz de la luna revela que los piratas son esqueletos en realidad. Veamos un fragmento de esta película. You don't know what this is, do you? Aztec gold. The heathen gods placed upon the gold. 10 years we searched.
place we have found. Save for this. Hello, Bobby. They've taken Elizabeth. Welcome aboard the Black Pearl. We must save her. Where do we start? Jack Sparrow. He talked about the Black Pearl. Make a deal with him. He can lead us to it. You forget your place. You are a blacksmith. If you spring me from this cell, I shall take you to the Black Pearl and your bonny lass. You're a pirate. Forgot one very important thing, mate. I'm Captain Jack Sparrow. Not sure I deserve it. You're not facing normal pirates. Cruel, demented, vicious pirates, to be certain. Say goodbye! Goodbye. But cruel, demented, vicious pirates who cannot be killed. The moonlight shows us for what we really are. That's interesting. We are cursed men. I hardly believe in ghost stories anymore. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. You all remember Captain Jack Sparrow. Kill him. I'm gonna teach you the meaning of pain. You like pain? Try wearing a corset. Here they come. A partir de estas películas, de varias de estas, vamos a poder empezar a apreciar que hay un regreso hacia las temáticas de otras épocas. No sé si sería un agotamiento de las ideas nuevas, tanto como una búsqueda de comercializar la nostalgia. Pero bueno, empezamos a ver varias películas que empiezan a repetir temáticas anteriormente vistas. Por ejemplo, esta que destacó en innovación de efectos visuales en 2004, que se llama El día después de mañana, The Day After Tomorrow. Este film del director Roland Emmerich de Desastre Apocalíptico usó 50.000 fotos escaneadas de un área de 13 cuadras en Nueva York para crear un modelo fotorrealista de la ciudad, la cual es destruida por un tsunami gigantesco y después congelada. Muy al estilo de esa película que vimos de Lush, de Felix y Feist, de 1933, de la RKO, o de la RKO, aquella película que vimos a blanco y negro, que los edificios estaban hechos de yeso y medían 4 metros y eran destruidos por tsunamis y temblores. Entonces hay un regreso a las temáticas anteriores, pero utilizando técnicas nuevas. Y esto, pues repito, es parte de la importancia de conocer el devenir histórico de la... de la cinematografía, de los efectos visuales, las fórmulas que han sido probadas comercialmente y muchas otras cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar de realizar nuestras creaciones. Veamos un pedacito de The Day After Tomorrow. You said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current. Yes. Well, I think it's happening. Folks, we've hit some unusual turbulence. We've encountered a cloud layer that's abnormally high. You all right? Please remain. He's afraid of flying. The government has to start making long-term preparations now. Jack, all you have is a theory. It's been raining like this for 3 days now. Mr. Vice President,
it's going to be too late. I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. Y como dijimos, hay un regreso a los remakes, a lo pasado, como en este remake de los efectos de Willis O'Brien, de la versión de 1933 de King Kong, esta actualización del 2005 de Peter Jackson utiliza un King Kong generado por computadora, y le ganó el Oscar venciendo a Las Crónicas de Narnia y a La Guerra de los Mundos, ambas del 2005. Vamos a ver un fragmento de ello. How could you leave us like that? It's not easy for me to live my life being who I am, keeping secrets. The world doesn't need a savior, and neither do I. So long, Superman. Lex Luthor. Get bald. Cute kid. Come with me. You're not gonna want to miss this. What's wrong? Lois and Jason are missing. I have advanced alien technology. But millions of people will die. Billions! Come on, let me hear you say it just once. You're insane. No! No, the other thing. Superman will never... Wrong! Look, in the sky, Chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... You wanted to see me? Y bien, hay un regreso a las películas, como dije, de superhéroes, también Spider-Man, la tercera película en la serie. No porque sea la primera, sino porque esta es la primera en la que hubo alguna innovación en los efectos visuales, dirigida por Sammy Raimi, con más de 900 efectos visuales. Fíjense, antes había 10 efectos visuales, 20 efectos visuales en la película, ahora hay 900 efectos visuales, casi toda la película es efectos visuales continuos, ¿no? Lo cual es buenas noticias para alguien que se dedica a este oficio, porque seguro que vamos a tener mucho trabajo. Las más impresionantes es el acelerador de partículas y el nacimiento de Sandman. Aquí también ya se ve un dominio y una prevalencia de los efectos digitales por encima de los efectos fotoquímicos, que anteriormente era lo que se utilizaba en las películas. Ahora vamos a ver una prevalencia de estos efectos digitales. Vamos a ver un fragmento de Spider-Man 3. Una deformidad abominable, porque pues no es un bebé, es como algo horrible lo que se hace. Se usa un sistema llamado Contour para realizar el tracking de los movimientos faciales del actor, quien durante 52 minutos de la película no aparece realmente frente al lente. Imagínense qué padre, no tienes que trabajar tanto, sin embargo cobras como quiera los millones. Vamos a reproducir un fragmento de Benjamin Button. Never know what's coming for you. My name is Benjamin Button.
Fucking God, man. And I was born under unusual circumstances. Benjamin Button. Not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. He's died? Of old age. Oh, God in heaven. He looks just like my ex-husband. But I didn't know I was a child. I thought I was an old man in the twilight of his life. How old are you? 7, but I look a lot older. He's 7. You are a different child. People aren't gonna understand just how different you are. Benjamin, you are looking strikingly youthful. And one afternoon, I met the person who changed my life forever. Are you sick? They said I was gonna die soon, but maybe not. You're odd. What if I told you that I wasn't getting older, but I was getting younger than everybody else? Daisy? It's me, Benjamin. Oh, my God. We always said you were different. I think you really are. Everybody feels different about themselves, one way or another. Tipo sin huevos, como habíamos platicado anteriormente. Vamos a ver un poco de esta película Avatar. Muy bien, hemos llegado al 2010 y al final de esta presentación, la película Inception o El Origen, del director Christopher Nolan. Este thriller de invasión de los sueños ganó 4 galardones técnicos por los mejores efectos visuales, la mejor mezcla y edición de sonidos y la mejor cinematografía. Esta película también recupera algunos temas que vimos anteriormente en Laberinto y que a su vez retomó de Mauritius Cornelius Escher, de ese arte que es imposible, de arquitectura imposible y de ese estilo artístico. Veamos este corto de Inception o El Origen.